Hola, Manuel. Hola. ¿Te pongo un cafetito? Sí, Paca, por favor. ¡Alberto! Pon un café con leche, anda. Bueno, pero es que tú no ves que yo no puedo estar a todo. No me trabaja nada, ¿eh? Vamos, si lo tienes como en la mili. Anda, venga, Alberto, pon un café a tu abuelo, que se nos va a dormir, anda. Yo me ausento un momentito, ¿eh? Bien. ¿Tú has visto los servicios? Deberías de verlos. No, ahora no tengo ganas, hijo. Bueno, pero es que es increíble, ¿sabes? Algunos que no saben apuntar por lo que se ve. Otros gastan el papel y no te dicen nada. Tiran periódicos, cigarros, incluso una gafa, no te lo pierdas, ¿eh? ¿Unas gafas? Sí, no sé. Imagino que se agacharía de pedirse del barquito. Oye, hijo, ¿cómo llevas tu deuda con Alfonso? Buah, de aquí a que la pague, la moto se me ha pasado de moda ya. Pídele un aumento. Uy, qué poquito conoces tú, Alfonso. Pero si no se paga ni sus propias consumiciones. Bueno, oye, hijo, el no ya lo tienes. Alfonso. ¿Podemos hablar un momentito? Lo siento, pero no te puedo dar el día libre, ¿eh? No, es referente al sueldo, que a lo mejor me lo podías subir un poquito. Rectifico. Puedes tomarte el día libre. Bueno, pero si de todas formas va a ser para ti, ¿qué más te da? Pues para que veas lo poco que pienso en mí, ¿eh? Afloja un poco, hombre, que el chico está trabajando mucho. Manolo, mira cómo está el bar, hombre, que tenemos que pagar a los proveedores y hay que pagar lo de la feria de hostelería. Que no puede ser. Que en realidad, si lo En realidad, Manolo, hay que pagar 4 sueldos y a los socios. ¿Y no hay beneficios todavía? Yo podría llenarte todo esto. ¿Eh? ¿De qué? ¿De niñatos? De niñatos con pasta. Eso suena mejor. Muy sencillo. En vez de ir a sueldo, vamos a comisión. ¿Sí? Bueno, pues por mí encantado. Si a ti te parece que va a ser más rentable, trato hecho. Seguro que mejor que esto es. Alberto, hijo, el váter se ha atascado. No, yo soy relaciones públicas, ¿eh? Yo ya no hago esas cosas. Albertito, el servicio es fundamental para la imagen de un local, así que... Vale. ¡Hala, valor, chavalote! ¡Que no te pase nada! Ponte una mascarilla. ¡Hombre, señor Matías! Bueno... Pero bueno, se va. Pero si ni siquiera ha tocado el café, señor Manolo. Ya, que... ¿Qué debo? Nada. Gracias. Un café con leche. Bueno, tómese ese mismo. Si el señor Manolo ni lo ha tocado. Ponme otro. ¿Qué, Manolo? Hola. ¿Opa? Hola, hijo. Venga, que te invito a un cafecito, que entro por la tarde. No, que tengo un poco de prisa. Otro día. ¿Seguro? Sí. Pues venga, luego te veo. Poli. ¿Qué, Alfonso? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, tía? Con sí, pues yo tengo un hambre que me muero, un montadito, anda. ¿Y tú? Yo lo mismo. ¿Dónde va la señorita? No te asustes, Estrella. Si quieres algo, me lo pides a mí. No lo andes cogiendo por ahí, venga. Vete ahí dentro y la tía Paca te da un sándwich muy rico. Venga, vete ahí a la cocina. Estrella. ¿Y esa niña tan guapa? Es una niña. Está huérfana y vive con la abuela. Pero vamos, que está todo el día por ahí por la calle, a su aire. Joder, qué palo, tío. Ya ves. Tan pequeñita ahí. Bueno, ¿qué quieres beber? Oye, perdona, ¿me dejo unas gafas por aquí? Alberto, ¿unas gafas? Sí, creo que sí. ¿Qué vas a beber? Una cervecita. Thank you.
Ay, vaya siestecita que nos hemos pegado, ¿eh? Completita. Sí, po. No te acostumbres que la siesta no es para pobres, ¿eh? Estaba yo pensando, si me pongo yo enfermo así de repente, y tú llamas a los Martín... Sí, y me pongo enferma así también de repente, anda. No digas tontas y vete para el trabajo a ver si vamos a tener problemas. ¿Problemas? ¿Qué problema vamos a tener? Yo soy el jefe de trabajo. Anda, por razón de más. El ojo del amo engorda el caballo, ya está. Anda. Uy. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien, ¿qué me ha dado un gas? Un gas. Te da un mareo. Anda, tú sí que me mareas. Venga, vete ya, que nos tenemos que ir. Oye, ¿no estarás...? ¿Te ha bajado? No me ha bajado. No me ha bajado, a lo mejor, yo qué sé. Pues... a ver si hemos dado la diana. Ay, las ganas que tú tienes. ¿Has visto mis llaves por algún lado? ¿En la mesilla estaban? ¿La mesilla? Ay, ¿qué haría yo sin ti? Ah, bueno, seguro. Poco católica estoy yo. Aquí tienen las cuentas. Y ahora, ¿no? Luego ponen mala cara si no dejamos propina. Muchas gracias, muy amable. Da gusto con gente como usted. ¡Eh, tú, ladrona! ¡Deja eso ahí! ¡No la dejen salir! ¡Estrella! ¡Alfonso! ¡Llama a Nacho, rápido! Sí, sí, sí. No te muevas. Ya está. Tranquila. Ya, Alicia, pero es que es algo tarde y cuando vuelva ya encerrado. Ya sé que tienes que encargarte de todo, ya lo sé. ¡Teléfono! ¿Qué pasa, que no lo puedes pillar tú? Turno 5. Sí. Vale, vamos para allá, ¿eh? Accidente en la cafetería Alabama. Vámonos. Vete avisando al centro coordinador, Michi, ¿vale? Oye, Alicia, que te tengo que colgar. Vamos. Voy. Venga, hasta luego. ¿Qué ha pasado? Estoy harta de trabajar. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Manolo? Ver una película. ¿Quieres? Bueno. A ver, ¿cuál es por ahí que nos pueda gustar a los dos? ¡Ah, ya la tengo esta! Mira, esta te va a encantar. ¿Esa? Pero, hija, si ya la has visto lo menos dos veces. Ya, yo sí, pero tú no. Venga, Manolo, que no quiero verte así, que estás muy tristón, hombre. Que no, estoy normal. Por cierto, hace ya mucho tiempo que no pasa por aquí Matías, ¿no? No, está liado. Pero de verdad, hija, no te preocupes por mí, yo estoy muy bien. Mira... ahora voy a ir a la partidita tan contento. ¿Tan contento? Sí. ¿Bien? Bueno, a ver quién es. Hola, ¿qué Hola, tal? Mariano, ¿qué tal? Adelante, por favor. Pasa, Manolo. ¿Os sirvo unos vinitos con algo para picar? Gracias, hija. Bueno, ¿preparado para la paliza? Bueno, eso habrá que verlo. Pues ya lo verás. Lo que no entiendo es que Matías y tú es que no os hartéis de recibir candela. ¿Matías y yo? ¿Vamos a estar juntos en la partida? Como siempre, ¿no?
¿Pero cómo nos ponéis juntos de pareja? ¿No sabéis que nos hemos separado? Pues hombre, algo hemos oído, oye, pero no pensé que eso pudiera influir en la formación de los equipos de MUS, oye, la verdad. Sí, la verdad es que no tenía por qué, pero el caso es que es una situación muy desagradable. Lo peor de las separaciones es el trago que pasamos los amigos. Menudo papelón nos queda. Ahí en medio, como una pelota de ping-pong. Bueno, pues aquí está el vinito. Toma. Gracias, hija. Nacho, Nacho, aquí. Hola. Tranquila, bonita. La sangre asusta mucho, pero no pasa nada, ¿vale? Dame la leche. Qué susto nos ha dado. Mira cómo sale. Por favor, que la vas a asustar más. A mí la sangre. Bueno, pues apártate y no mire. Venga, deja trabajar. Michi, gamma globulina antitetánica. De acuerdo. Suelo. Yo soy amigo de Poli, ¿no te acuerdas de mí? Ya. No te preocupes, que no vamos a hacerte daño. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo sé cómo se llama. Se llama Eufrasia. No, Eufrasia no, Clotilde, creo. No, Romualda. No, Estrella. Ah, Estrella, ¿ves? Se te dan muy bien los niños, ¿eh? Hombre, por algo tengo 5 hijos. Una señora se ha mareado y se ha caído. Pues se va a cortar a alguien, hombre. ¿Qué haces ahí con un pamarote? Venga, coge esto, Javi. Es solo un rasguño. Michi, ven conmigo, por favor. Voy. ¿Cómo se llama tu muñeca? Es una muñeca, no tiene nombre. Ya. Estrella, me tienes que decir el teléfono de tu abuelita para llamarla. Si te viene a recoger, ¿vale? Ah, díselo. Bueno, dímelo a mí, venga. Yo hablo con tu abuelita y ya verás cómo no se enfada. Te digo lo que ha pasado. Bueno, pues déjalo, luego se lo preguntamos, ¿vale? Mira, ya está ahí el cristalero. Hola. Pues miren, la que tenemos aquí liada, ¿van a tardar mucho? Tranquilo, esto lo arreglamos nosotros en un pisplas. Estupendo. No te muevas, ¿eh? Que vengo enseguida. Venga, no te muevas. Vale, te invito. Venga, un cafecito y nos vamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Una niña que ha roto el cristal y se ha cortado. ¿Y la niña? Acaba de salir corriendo por la puerta. ¡Poli! ¡La niña! ¿Qué pasa? ¿Se ha ido? No vayas todos, que se asusta. Javi, sigue tú por allá. ¡Javi! ¡Estrella! ¡Estrella! Tiene que estar por aquí. Nacho, ahí está. Joder, se ha metido. Venga, avisa a los demás. Voy. Date prisa, ¿eh?
¡Nacho! Nacho, ¿ha encontrado a la niña? Sigue dentro, pero la he perdido de vista. No se preocupe, nos pondremos en contacto con los bomberos. Nuria ha dicho que tenemos que volver enseguida. Podemos tener un aviso, están ahí al lado. Venga, vamos. Oye, Nacho, que eso, me llamas si sabes algo. Yo me quedo aquí a dar los datos a la policía. Vale, venga. ¿Me recibís? ¿Uno, dos? Niño, que se te cae. No, hombre, que no, que esto está controlado. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Ahora solo necesitas exhibirte con la cafetería llena. Buah, he llamado a todo el mundo. Ya verás cómo esta noche llenamos la caja, Alfonso. Sí, claro. ¿Y qué les has dicho? ¿Que viene Banderas y Melanie? No hace falta, son mis amigos, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Te va a venir Bandera? Si decides írmelo porque yo aviso las del pueblo, ¿eh? ¿Qué? ¿Que no viene? Pues nada, si no viene yo punto en boca. Anda que tengo yo problemas, fíjate tú. Bueno, muy bien. Pero oye, nada de música a todo volumen y por favor que no se me cargue en el local, ¿eh? Hombre, deja de gruñir y prueba esto. Ya verás. Oye, qué colorcito que tiene, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué? Oye, está bueno, ¿qué lleva? Ah, un barman nunca revela su secreto. Oye, macho, como no se te pase pronto la tontería, lo llevamos crudo, ¿eh? Esta noche me vas a ver triunfar. Anda, déjate de triunfo y ayúdame con las croquetas, que están entrando clientes, venga. ¡Pasalero! Usted sí que tiene salero. Hola, por aquí, por favor. Si lo veía venir. Bueno, ha sido solo un nano. Además, para hacer tortillas hay que romper huevos, ¿no? Yo a ti sí que te voy a romper. Ya eso, anda. Bueno, ya te podías estirar un poco, ¿no? El otro día Manolo me sacó un jamón buenísimo. Pues yo no voy a hacer menos, aunque no nos va a dar tiempo para la partida, ¿eh? Bueno, de eso precisamente venía yo a hablarte. Ya sé lo que me vas a decir, que nos vais a dar una paliza tremenda, fíjate. ¿Nos? ¿A quién? Pues, imagino que no estaré con Manolo. Qué bien que ya lo sabes, porque no sabía cómo decírtelo. ¿Decirme qué? Pues eso, que por lo visto Manolo no quiere ser tu pareja de mus. ¿Por lo visto? Eso me ha dicho Eugenio que le dijo a Pepe. Cipriano le llamó para que hiciéramos otra vez las parejas. Las podíamos sortear, ¿no? Ni para el mus. Va a ser un lío a mitad del campeonato. ¿Pero qué le vamos a hacer? No hay ningún lío porque yo me retiro. Y ala, lárgate. Bueno, que y, no vas y a ese pisco labis que nada, me has no dicho. Te da tiempo. No, no me das ni que unas no te da tiempo, que pijas. Rellenitas. Que nada, también, nada, nada. Ni eso siquiera. Ni para el mus. Bueno, esto ya no tardará mucho en venir, ¿no? Hombre, a lo mejor es que todavía es pronto. Si quieres pedimos otra ronda, ¿vale? No, yo ya no puedo más, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Hombre! Mira, ¿no ves? Si sabía yo que venía alguien. Si no tengas morro, que Maciel le ha llamado Poli. Bueno, da igual, ¿no? ¿Cómo está? Hola. Hola. Vamos a consumir yo un pincho de tortilla. Y a mí un refresco. Bueno, yo me tengo que ir, así que damos por cerrada la caja, ¿eh? Vamos a ver. Menos 3.000 de la botella y los dos vasos que has roto haciendo la mayoret. Me debes dinero, ¿eh? Pero Alfonso, pero Marcial todavía no ha pagado lo suyo. Bueno, pero yo es que me he dejado la cartera en el centro de salud. Es el riesgo de los negocios, chaval. Además, tú has querido ir a comisión, ¿eh? Estás invitado. No, claro, es que con amigos así no hay quien haga negocios. Adiós, doña Paca. Hasta mañana, don Alfonso. Adiós. ¿Qué pasa? Tienes problemas, ¿eh? Mira, chaval. Eso me pasaba a mí cuando exportaba material tecnológico, ¿sabes? Pero... ¿Pero qué dices? ¿Pero cuándo te has dedicado a eso, Marcial? Mira, antes de conocerte a ti, yo vendía relojes extranjeros, ¿sabes? Bueno, un estrés que no veas. Mira, no creo que eso le interese a Alberto. Y además, ¿qué tiene eso que ver con lo del public relation, que es a lo que se dedica, ¿eh? Y yo qué sé, si me corta cuando hablo, yo ya no sé ni lo que te estoy diciendo, ni a él ni a nadie. Desde luego, Alberto, hijo mío, es que eres un desastre, ¿eh? De verdad. Venga, hombre, no te agobies, Alberto. Si sabes qué pasa, que todavía no se ha corrido la voz, entonces... Claro. Sí, seguro que es eso. Oye, y vosotros podríais consumir un poquito más, ¿no? ¿Más? Yo ya no voy a tomar nada más, ¿eh? Que me duele la tripa de tanta panchita y tanto.
encima lejía. No sé cómo alguien puede confundirla con agua y beberse un cuarto de botella. Yeah. Es que hay que tener sed, ¿eh? Nacho, estás preocupado por la niña, ¿verdad? Es que no sé cómo me pude despistar. Mira, no te preocupes, no le des más vueltas, son cosas que pasan, ¿vale? Ya lo sé. Con esas heridas y metida en los desagües, cualquier cosa puede coger una septicemia, vete a saber. Bueno, menos mal que me dio tiempo a vendarle la herida más profunda, porque si no... Bueno, ¿el bombero la encontrarán? Buah, esos son unos monstruos. Si está dentro todavía, la encuentra, fijo. Estos críos son la monda, vamos. ¿A quién se le ocurre? Buah. Hola, mira, llamo de aquí, de UBI-12. Sí, soy Nacho Martín, quería saber si sabíais algo de la niña. Bueno, vale, pues ya llamaré yo más tarde. Vale, gracias. Qué ganas tengo de llegar a casa. Venga, Michi, no te rajes ahora que no nos queda nada. Menudo dita. Nacho, no te preocupes que redacto yo el informe, ¿vale? Vale, gracias. Nada. Nacho, ha venido tu amigo. Oye, Nacho, ¿sabéis algo de la niña? ¿Están allí los bomberos todavía? Nada, nada nuevo. Al final ha perdido la muñeca. Sí, sí, te la ha traído por eso, porque tiene una plaquita aquí con una inscripción. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Su dirección? Ojalá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esa niña es alérgica y sufre de laringomalacia. Vale, ¿y eso en Cristiano? Es una enfermedad congénita que produce reblandecimiento de la laringe. ¿Y qué le puede pasar? Pues que en sitios húmedos y con polvo se puede asfixiar, se puede morir. Bueno, no pintamos nada aquí. Vamos donde los bomberos. Ya nos quedéis ahí parados, venga. Va. Ya voy. Alicia, soy Nacho. Oye, que tengo que suplir a un compañero. Tengo que hacer unas horas. ¿Eh? Sí, estoy descansado, no te preocupes. Ya sé que hacer horas de más es ilegal, pero tú no me vas a denunciar, ¿no? Sí, yo te llamo, venga. Un beso, hasta luego. Poli, por Dios, cógelo. Sí, buenas noches. El centro de salud Vallesol. Sí, ¿está el doctor Nacho Martín? No, el doctor Martín termina ya su turno. ¿Quién le llama, por favor? Sí, mire, soy Juana Ureña. Hombre, Juan, y soy Gertrude. ¿Qué, te pasa algo? Hola, cariño, no... No, era... Mira, es que quería preguntarle una tontería. Ya se lo digo yo mañana, ¿eh? Bueno, vale, pues yo le dejo aquí puesto que has llamado. Gracias, cariño. Juaní, ¿seguro que estás bien? Tengo un poquitillo de debilidad, la verdad que... Bueno, pues ¿por qué no te vienes y te echamos un vistazo? Que estamos Borja y yo de guardia. Mira, no quiero molestar, si de verdad que es una tontería. Ya le pregunto yo mañana. Me voy a acostar con una manzanilla y... Y ya está. Juani, ahora mismo te vienes para acá y no se hable más, ¿vale?
Ahora voy para allá. Pero ahora le dejo... Le voy a dejar una nota al poli. Y voy para allá, ¿eh? Venga. Hasta ahora, cariño. Hasta ahora. Soy Ignacio Martín. Ah, sí, hemos hablado por teléfono. ¿Sabéis algo de la niña? La seguimos buscando, pero nada, ni rastro. Y con este tiempo... Hay que encontrar a cuanto antes. La niña está en peligro. Perdón, esa niña está mal, está enferma. Nacho, ¿diríos lo de la laringe? Tiene un problema la laringe. Con el ambiente que hay ahí abajo se puede asfixiar. Sí, sí, con lo sucio que tiene que estar el aire ahí abajo, imagínese. Mire, nosotros hacemos lo que podemos. Ya, pues nosotros queremos echar una mano, ¿no? Mira, nos metemos ahí dentro y ya está. Cuanta más gente, mejor, ¿no? Tranquilícense, mejor váyanse a casa y descansen. No, pero si no nos cuesta nada. Claro, pero es por su seguridad. Nuestros hombres ya la encontrarán, confíen en nosotros. Sí, oye, Nacho, yo creo que tienen razón. Trabajan ellos en esto, es que ellos arreglamos. Saben cómo resolver estas cosas. Nacho, tenemos que hacer algo. Tú sabes mejor que nadie lo que estará pasando a esa pobre niña. Ya sé, ya has oído. Eso es un asunto suyo. Encima se pone a llover. Mira, yo no puedo estar aquí cruzado de brazos pensando que puede estar ahogándose. Oye. Javi. Bueno. Oye, ni una palabra de esto a nadie, ¿eh, Poli? Ni una palabra, ¿vale? ¿Dónde vas? Espera. Dami. Toma, Nacho. Llevaros esto. Dami. Por aquí, sígueme. ¡Me salvo! ¡Aquí no hay nada, Nacho! ¿Y ahora? Ella. Joder, Nacho, sigue sangrando. Ya veo, venga, sigue. ¿La oyes? Sí, no sé dónde. Venga, señor, esperamos ya. ¡Oiga! ¿Pero qué pasa, Juani? Este señor me ha traído tan amable, ¿no? Pero... Estaba tirada en la calle. ¿Pero cómo se te ocurre venir andando con lo que está cayendo? Sí, ya estoy mejor, ¿no? Y si no es que no llovía cuando... Ay, Juani... Bueno, yo me voy, ¿eh? ¿Cuánto te debo? Nada, no se preocupe. Gracias. ¿Puedes andar? Te traigo una silla. No, sí, yo creo que sí que puedo. Venga, despacito para adelante. No querías venir, ¿eh, Juani? Desde luego... Pues yo creo que ya me encuentro. Venga, aquí a la derecha. Eso es. Borja, sí. Tenemos una paciente. Hola.
Juani. Ay, don Borja, ¿cómo estás? A ver, quítate esta. Bien, ¿qué te pasa? Yo aquí dándole la talla a usted. Vamos. ¿Eh? Es que tengo una sensación así como de angustia en el estómago aquí abajo, no sé. Tú mate ahí. Tranquila, que estás en buenas manos. Ay, eso estoy segura. ¿Desde cuándo los síntomas? Pues como 2 días atrás. No sé, me empecé a como a quedarme sin fuerza. Es que no valgo para nada. ¿Sufrete la blusa? Sí. ¿Has tomado algo últimamente que te haya podido sentar mal? ¿O algún medicamento? Pues que yo sepa, ¿no? Ay. Tu abdomen no está rígido. Y eso es bueno. Tienes la tensión muy baja, Juan, y por eso estás mareado. Sí. A ver, abre los ojos. Los tienes muy blancos. Sí. Sí, tienes un poco bajo el nivel de glóbulos rojos. Vaya. ¿Has notado algo raro últimamente? Pues no, que lo único que no me baja el periodo. ¿Desde cuándo? Un mes ya. Que empecé con hemorragia y eso. Una hemorragia bastante fuerte y ahora no me baja. ¿Crees que puedo estar embarazada? Podría ser, pero no creo. No, es posible que tengas un poco de anemia, eso sí. ¿No? Ay, no te preocupes, que eso no es grave, ¿eh? Ay. Pero no podremos saber nada hasta hacerte unas pruebas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Oye, he venido corriendo en cuanto he leído la nota. Tranquilo, Poli, Juani está bien. Pero le vamos a hacer unos análisis, ¿vale? Gracias, usted solo. Pero bueno, ¿no te he dicho que si estabas bien cuando he salido? No me regañes. Dame un beso que me regañes. Tranquila. Venga, perdona, estoy nervioso yo también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, hijo, nada, que se me ha caído el vaso. Qué susto me ha dado, Matías, de verdad. Es que estaba teniendo ahí una pesadilla y yo qué sé lo que me he creído. ¿Y usted qué hace despierto? Pues que no me puedo dormir, mira, debe ser la tormenta. Ya, la tormenta, ¿no? Mire, Matías, desde que ha discutido usted con el señor Manolo no es el mismo, ¿eh? Pero si usted ha dormido siempre como un bendito. Nunca pensé que llegaríamos a tanto. Ay, me han dicho que Manolo no quiere jugar al mus conmigo. Si no se lo ha dicho a él mismo, usted no se lo tiene por qué tomar, en serio. Le voy a preparar una tila, ¿vale? No, calla, y tiene razón. Tiene razón, porque ya no sirvo ni para jugar al mu, ni a los bolos, ni a nada. Soy un trasto viejo. Mire, como siga diciendo tonterías, me voy a enfadar, ¿eh? Voy a por la tila. Que no son tonterías, que tiene razón. Mira, que llega uno a una edad que lo mejor es quitarse del medio para no andar por ahí dando pena. Pero bueno, si es que al único que da pena es a usted mismo, Matías. Por eso pasó lo que pasó en la bolera, mira, porque a Manolo le doy pena. Y tiene razón. Debería irme a una residencia. Pues mire, si quiere yo mismo mañana le arreglo los papeles. Anda, que de verdad las cosas que se dicen. Anda, que ¿sabes lo que tenía que hacer? Hablar con el señor Manolo y arreglar los problemas, pero como dos adultos que son, no como dos niños. Que ya está bien. Este lo arregla todo enseguida, mira. Por este, Nacho. ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Estrella, para! ¡Espera! Se ha dado la vuelta, Javi, ven. ¡Nacho, ven, corres ahí! ¡Aquí, Javi! ¡Por la puerta!
Estrella, ¿estás bien? No, no. Tranquila, no te voy a hacer daño. Mira lo que te traigo, Estrella. Te la dejaste olvidar. Te la hemos guardado porque somos tus amigos. Y ahora, ¿por qué no dejas que Nacho te cure esa herida, eh? Seguro que te duele, que sí. ¿Me dejas ver? No es bueno ir con la venda suelta por ahí, ¿verdad? Javi, ¿se la cambias? Sí. Estoy preparando todo. Joder. ¿Qué pasa? Se me ha roto la ampolla de adrenalina. Mierda. ¿Qué hacemos? Hay que salir de aquí. A ver, ¿por dónde vamos? ¿Alcantarilla o vía? Alcantarilla imposible. Seguimos la vía. Pues venga, date prisa que esto es muy estrecho, Javi. Bueno, sí. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, ¿sabes? Pero son buenísimos. Venga, ¿entonces cuento contigo? Vale, hasta luego. Ya, ¿podemos irnos ya o vas a seguir con todo el listín telefónico? Pero guapa, no seas egoísta, ¿vale? Habrá que echarle un cable a tu primo. Pues que se le ocurra, ¿eh? Que está durmiendo todavía, ¿eh? Ya, pero sabes que Alberto es un desastre y que si no le damos un empujoncillo, pues mira, no va a conseguir nada. Ya, pues que no le hubiese pedido el dinero a Alfonso. Pero guapa, que es tu primo, ¿vale? Ya, sí, ya lo sé. Encima para toda la vida. Es que ayer le vi tan deprimido que... Pero, si tú ya has hecho un montón, ¿qué más puedes hacer? Venga, vamos. Oye, tu tía tiene bajo el ordenador, ¿verdad? Oye, ¿pasa algo? Es que, ¿sabes? No es muy fácil trabajar con alguien que te está mirando por encima del hombro. Ya. Tía, ¿nos dejas entrar un segundito en internet? Sí, venga, termino esto y me voy volando. Por favor, es que tenemos que mandar muchos emails a un montón de direcciones. Ay, está bien. Espera. Venga. Es que ¿sabes lo que pasa? Que Alberto se ha metido en de relaciones en el Alabama y pues como no le ayudemos... Parece que no tiene mucho tirón para la clientela. Ya. ¿No? Oye, ¿por qué no te vienes tú también con Inma? Mira, Ruti, a mí no me lías, anda. Pero si solamente son unas copitas, os ponéis un trapito y tal y bailáis, que además van a poner música chulísima, te lo prometo. Pero ¿qué peligro tienes tú? Que no... Ya lo pensaré, ya hablaré con él. Bien, toma. ¿Que lo tengo que hacer yo? Hombre, tú verás, yo no sé. Pero Ruth, que yo voy a tardar un montón. Que va, yo te ayudo, venga. No, de verdad que es que casi ni me acuerdo. Venga, ya os ayudo yo. Anda, levántate de la silla. Pero es el último favor que me pedís, ¿de acuerdo? A ver, lista. Va, toma. ¿Cómo que toma? ¿Esto es la lista? Pero si es una lista larguísima. Que va, si solamente son los compañeros de informática. Qué bien. No vamos a llegar a clase. Pero vamos a ayudar a Alberto. Vale, que sí, que no me lo repitas más. Vamos a terminar cuanto antes. Niña. Dicta. Vale, yo me... Esta. No, yo solo quería saber si había aparecido la niña. Sí, Estrella, sí. Ya. Bueno, pues nada, pues que seguirán buscándola, ¿no? No, ya sé que lo saben, pero que sigan buscándola, ¿vale? Bueno, volveré a llamar, hasta luego. ¿Pero qué haces aquí? Uf, nada, menuda nochecita. Nada, que Juani le ha dado una pájara y se ha desmayado y todo. Sí, estamos esperando que nos den los resultados de los análisis y nos comenten a ver qué es lo que ha sido. ¿Y por qué no habéis preguntado por mí? Anda, venís conmigo. ¿Contigo? ¿Por qué? Pues porque tengo yo aquí el resultado de todos los análisis. Ah, pues venga. ¿Sabes lo que pasa? Que yo aquí tengo mucha mano. ¿Eh? ¿Qué tal estás? Bueno, pues he tenido días mejores, ¿sabes? Doña Marta, que le traigo un caso urgente. Hola. ¿Qué tal, Marta, hija? Bien, ¿tú? Hola. Mira, que a ver si nos puedes decir lo de los análisis. Sí, sí. Hombre. A ver si te los miro un momento. A ver qué te parecen a ti. Uh-huh. Ahí. Lo puedo aquí. Ahora. Mira, a ver. Glóbulos rojos. Pues tienes un poco de anemia, Juani. Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, eso se cura con hierro y vitamina B12.
Sí, ah, bueno, es unas lentejitas tuyas de esas y un buen cocido. ¿Entonces sí. qué? ¿Nos vamos a casa o...? No, no tan deprisa. ¿Qué ocurre ahora? Que me gustaría hacerle algunas pruebas más. ¿Por? Porque sabemos que tienes anemia, pero no sabemos la causa. Ah, bueno, esta noche he estado hablando con el doctor Borja. Uh-huh. Y es que tengo desarreglo en la menstruación y he perdido un poco porque he tenido hemorragia y eso. Entonces será de ahí, ¿no? Pues sí, pero hay que averiguar qué te produce esos desarreglos, entonces. Pero eso no suena muy bien, ¿no? No te preocupes, solo hay que hacerle una ecografía. Te doy un volante urgente y mañana mismo lo tenéis, ¿vale? No, eso no, ni duele ni nada, ¿eh? Bueno, Ernesto y yo la usamos. Marcial, por favor. Es tonto. Oye, cariño, a ti se te va a hacer muy tarde, vete a abrir la cafetería. No, ¿y tú qué? Sí, yo voy a ir a casa de Nacho ahora enseguida. Vale, vale, tranquila, yo me espero y ahora te acompaño. Sí, venga, aquí lo tienes. Entonces con esto ya voy y ya está, ¿no? Solucionado todo. Yo cuando tenga los resultados te aviso, ¿vale? Te los dan a ti ellos. ¿Eh? Uh-huh, directamente. Ah, vale, gracias, cariño, ¿eh? Nada, a ti, cuídate. Oye, muchas gracias. Venga, gracias, hasta Marta, luego. Hasta luego. Te pillé. Yo sé de alguien que necesita un café. Ahora te la cuento. Lo he pegado, ojo, Alicia. Ay, Manolo. A mí no me engañas. Es por lo de Matías, ¿verdad? ¿Pero tú te piensas que tienes una familia que es tonta o qué? Anoche no se presentó al campeonato. Ni siquiera para jugar al bus, que no hay ni que hablarse, quiere verme. Qué exagerado eres, de verdad. Que no. Me lo dijo Lorenzo. Ah, qué bonito. ¿Y desde cuándo tú haces caso de las habladurías? ¿Cómo he podido dejar que las cosas llegaran a este punto? Soy un imbécil. Oye, ni en broma quiero oírte hablar así de esta manera, ¿eh? Claro que sí. He echado a perder la amistad del mejor amigo que he tenido nunca. Muy bien, pues si lo reconoces, haz algo para arreglarlo. Yo qué sé, por ejemplo, hablar cara a cara con él como habéis hecho siempre. Mira, voy a llegar tarde todavía. Ay, Dios mío. Que conste que no me gusta verte así porque no es tu estilo, ¿eh? Pero él no da su brazo a torcer. ¿Pero verdad que tú tampoco quieres ceder? Manolo. Manolo. Os estáis portando como dos niños, de verdad. Nacho, ¿seguro que no tienes otra ampolla? No, Javi, no. Nacho. Pero voy a ver si hay cobertura aquí. ¿Estás cansada? Imposible, esto es muy profundo, no vamos a conectar en la vida. Probamos por ese respiradero a ver qué pasa. Venga, vamos. Venga. ¡Aquí hay una puerta! ¡Nacho! ¡Nacho! Está cerrada, venga por aquí. Venga, vamos. Aquí hay otra vía, vamos. Por allá, venga. Una cervecita y otra tapita. ¿Qué? ¿Habéis visto? Al final se ha corrido la voz, ¿eh? Sí, es que tienes un poder de convocatoria. Al final lo has conseguido. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ya, y tú reconoces que a ti te mola eso tener un novio. Voy. Un novio de relaciones, ¿eh? Sí. ¿Tiene usted hora? No, hombre, lo siento. No, ahora está bien, a ver, estamos mucho aquí. ¿Le ocurre algo? No. ¿Viene usted mucho por aquí? No. Es la primera vez. ¿Quiere algo? Que está leyendo la cartelera. Le gusta el teatro, ¿verdad? A mí también, pero no voy mucho. Pues hay que ir. Usted perdone, ¿me puede dejar ver el periódico? Sí, claro. Sí, es que voy a ir a la Zarzuela. Voy todos los jueves con unos amigos. Manolo. Siete. Muchas gracias. De nada. ¿Qué pasa? ¿Que se conocen ustedes dos?
No. ¿Me perdona si sigo leyendo? Sí, cómo no, sí, el periódico suyo. Muchas gracias. Hola, Alfonso. Hola. Señoritas, qué placer. Hola, cariño. Ay, con lo pesada que te pusiste como para no venir. Hola, cariño, ¿estás bien? Sí. Vale. Vamos bien, pasárnoslo muy. Gracias. ¿Qué tal? Bien, te presento a Laura, ¿la conoces? Hola. Siempre mi compañera del trabajo. Ah, sí, hombre, claro. He oído hablar mucho de ti. Bueno, chicas, a ver ¿qué queréis tomar? Venga. No sé, frío. ¿Nos puede atender ese camarero tan guapo? Lo que hay que aguantar. ¿Qué? Estamos haciendo la mejor caja de la semana, ¿eh? Albertito, sirve a las chicas que acabas de ligar, venga. Uy, sí, mira tú. Venga. Buenas. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Un oso blanco? ¿Leche de pantera? No, yo un café cortado. El mío con leche fría. Con leche. Yo tomaré uno de esos. ¿Un oso blanco? Sí. ¡Marchando! ¿Qué no paras? ¿Falta alguien? ¿Ha salido todo el mundo? Creo que sí. ¡Ey! ¡Cerramos! Hola, buenas tardes. ¿Han encontrado a la niña? Pero no, hemos hecho todo lo posible, pero no hay manera. Con esta lluvia tenemos que abandonar la búsqueda. Pero, ¿entonces se va? Sí. Esto se inundará de un momento a otro. ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vamos! ¡Nacho! Oye, Nacho, ¿dónde estáis? Oye, escúchame, tened mucho cuidado con el agua. Sí, con el agua, se va a inundar todo. ¡Sí! ¿Cómo? ¿Que no hay agua ahí? Pero bueno, ¿dónde estáis? ¡Sí! ¡Oye, escúchame! Pero... ¡mierda, se ha cortado! ¡Eh, oigan! ¡Eh! ¡Eh, por favor, no se vayan! ¡Que están ahí todavía, están abajo! ¿Pero qué dice? ¿Quién está abajo? Pues están ahí los amigos míos de la UBI, que me han dicho que están en un sitio ahí. ¿Pero a quién se le ocurre meterse allá abajo con la que está cayendo? No podemos hacer nada por ellos mientras siga lloviendo así. No, pero es que no hay agua. Por lo visto, en un sitio que no hay agua. No puede ser. Ya acabo de subir y eso está lleno de agua. Trae los platos. Vamos a verlo. Estamos aquí. Todo esto son desagües. A ver dónde hay una zona seca. ¿Cuánto llevan ahí dentro? No sé, desde ayer por la noche. Eso son muchas horas. Pueden estar en cualquier sitio. Vamos a ver. Esta zona está controlada, ¿eh? Y esta también. No sé, a mí me han dicho que no había agua, no lo sé. A ver si va a ser ahí. Yo por aquí. Oye, no me pongáis los vasos aquí, ¿vale? Que no sé qué hacemos aquí. Tía, es la noche de Alberto. Ya, pues para el caso que nos está haciendo. Pero bueno, ¿qué son las que estáis? No, ya ves, como Roberto tenía que currar. Venga, va, que os invito a lo que queráis. No, gracias, es que ya hemos probado todos los cócteles sin alcohol sí, que había en el bar. Ya no podemos más, ¿eh? Bueno, pues nada, el año que viene con alcohol. Voy. Ay, me estaban matando. Tú te los deberías quitar también. No, Laura, que yo ya no aguanto más. Mira, yo estoy muy cansada, ¿sabes? Y mañana tengo una reunión. Ay, venga, ¿para un día que salimos juntas? Pues recuerdo que mañana también tú tienes una reunión, ¿eh? ¿Cuándo he faltado yo a una reunión? ¿Cuándo has faltado una reunión? Sí, que haya paz. Venga, yo me voy. ¿Quién viene conmigo? Yo también me voy. ¿Sí? ¿Tú qué haces, Laura? Me quedo. Pues tú misma. ¿Os vais? Sí. Es que tengo miedo de que se me pegue el acné por lo de la adolescencia, ¿sabes? Oh. Oye, ¿te llevo a casa? ¿Os llevo a casa? Sí. Ah, bueno, nos vamos, ¿no? Sí, espera un momento. Alberto. ¿Qué? ¿Otro coste? No, pesadillo, que ya nos vamos. Que si no sales todavía. No, que va, tengo algún mazo de trabajo, luego tengo que hacer caja y no puedo. Bueno, pues que te lo pases bien, ¿vale? Yo me voy. Vale, venga, saludos. Chao. Ya. Hola. Hombre, creía que te había sido. ¿Te apetece tomar otro cóctel explosivo? No,
A no ser que te lo tomes conmigo, claro. Bueno, es que es un lío porque la barra está llena de gente y ya sabes cómo es la gente. Seguro que te puedes escapar 5 minutos. Claro, si son solo 5 minutos. Aguanta, Estrella, que queda poco. Nacho, está respirando muy mal. Túmbala. Tranquila, hija. ¿Lo oyes? Se le está cerrando la laringe. No respira. Haz algo, Nacho, haz algo, por Dios. Está muerta, Nacho. Tiene pulso. Desinfecta el cuello, venga. ¿Pero qué vas a hacer? Un atraqueo. ¿Aquí? Hay que abrir una vía para que respire. Levanta el cuello, venga. No muevas un centímetro, ¿vale? Vale. Mira, tío. Venga. Sujétala bien. Paul iba a alucinar cuando llegue. Pero claro, él no tiene comisión, ¿eh? Por no estar. ¡Toma! Hola. Hola. Chao. Hasta luego. Vaya, vaya. El rey de la noche. Bueno, ¿qué? ¿Cuánto hemos hecho? Mucho. Ya, pero mucho, ¿cuánto es? Eso a ti no te importa. Lo tuyo son 20.000. ¿20? No está nada mal, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, afloja, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero, me tienes que decir qué ha pasado con Laura. ¿Con Laura? ¿Quién es Laura? Venga, chaval, que yo no me chupo el dedo. Bueno, pero sí que no ha pasado nada, Alfonso. Sobrino, que somos coleguillas, ¿no? Sí, somos coleguillas y yo soy un caballero, ¿eh? Oye, Don Quijote, ven aquí. Poli no ha llegado y tú te quedas aquí. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Tan mayorcito y no te vas a apañar solo? Vamos, bueno, vamos a hablar de dinero. Sí. Tú esta noche te has ganado 20.000 pelas, ¿no? Sí. Y me debes a mí 60.000. Luego tu sueldo es de menos 40.000. ¿Qué? Oye, pero me darás algo para mis gastos, digo yo, ¿no? Jaracho, es que soy un sentimental. Ah, toma 1.000 duritos. ¿Sentimental? Lo que eres un rata. Oye, que tú ya vas bien servido, ¿eh? Hala, a limpiar bonito. Seguro que estamos cerca, ya verás. Espera, voy a mirar detrás de esa curva. Ahí está. ¡Nacho, a la estación, corre! ¡Deprisa, avisen a la policía! ¡Avisen a la jefe de estación! ¡Vamos a avisar, coño! ¡Haced algo! Tranquilo, que todo irá bien. Gracias por todo. A vosotros.
ellos también han pasado un buen rato allá abajo. Bueno, pero ya estamos bien, ¿eh, Javi? Disculpas. Oye, la próxima vez que quedemos para una cosa de estas, a ver si me dais un trajecito de estos de Superman que lleváis vosotros. Bueno, me voy a salvar, jefe. Que descanse. Hasta luego. Bueno, yo también me voy, que estoy hecho polvo. Sí, oye, ni una sola palabra en casa de esto, ¿eh? Nacho, por favor. Hasta luego. Nacho. Mira. Nacho, ¿estás bien? Bien, sí. Bueno, un poco cansado. Bueno, en realidad, un poco más cansado que cuando terminé el turno, pero bien. Vaya noche que nos habéis hecho pasar. ¿Cómo te has enterado? Pues nada, he llamado hoy para preguntar por Estrella y me lo han contado todo. No habrás llamado a casa, ¿no? No. Es que en casa creen que estoy de guardia, ¿sabes? Y... Nacho, desde luego. ¿Levantada ya tan temprano? Ah, no, ¿qué? Anda, vete a la cama. No, si es que no puedo dormir. Con lo que daría yo por no haberme pegado el madrugón que me he pegado. ¿Tú estás aquí? ¿Y tú qué, no tenías que estar en la cafetería? Sí, pero vamos, que tenía que salir a hacer una cosilla y ya me he pasado a verte. Total, Alfonso me va a cortar el cuello igual. ¿Qué? ¿Sigues preocupadilla? Bueno, preocupada no, ¿qué pasa? Que no me gusta andar de médicos, Poli. Porque es que no sé cómo lo hacen, pero siempre te encuentran algo. Pero si no es andar de médicos, sí, son unas pruebas, Juanís, sí. No, pero empiezas con las pruebas y nunca sabes cuándo acaba. Venga, anda, vete a la cama mejor. No, que no estoy bien en la cama, no sé, que parece que como que me falta el aire. Estoy ahí un... Bueno, pues en la cama no, pero aquí, échate aquí un rato, venga, yo te ayudo. Bueno, venga. A ver si me quedo traspuesta, venga. Sí. Vale, tú no te preocupes. Yo quedo aquí un poco contigo. Y te voy a tratar como una reina, te voy a hacer hasta la cena esta noche. Ay, mi amor. Muchísimas gracias, cariño. Bueno, a ver si te queda bien. Muchas gracias, mi vida. Muchas gracias. Matías. ¿Qué tal ha dormido? ¿Mejor que ayer? Pues mira, he dado unas cuantas vueltas, pero al final me he quedado tranquilo, ¿sabes? Vale. Bueno, pues yo me voy a ir, ¿eh? Marcial, hijo, ¿dónde vas? ¡Que te he hecho el desayuno! Pero bueno, ¿qué es lo que ha preparado? Llevo una hora en la cocina. Hasta rosquillas te he hecho, mira. Es una receta de mi mujer, que en paz descanse, ¿sabes? Pero bueno, ¿y es todo? ¿Por qué? Pero... si no te lo hago a ti, que eres mi única familia, ¿a quién se lo voy a hacer? Es una despedida. Bueno, pero una despedida como todas las mañanas, ¿no? No. He estado toda la noche dándole vueltas y me voy a vivir a Boston con mis hijos. ¿A Boston? ¿Pero qué me dice? Después de lo de ayer con Manolo, yo no pinto aquí ya nada. Pero bueno, o sea, pero no se lo tome así. Yo creo que intentaría solucionarlo y... No vale la pena. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no habló con él cuando se acercó? Yo qué sé, no quería que me viera solo y me tuviera compasión otra vez. Bueno, vamos a ver, Matías, vamos a ver, ¿eh? No, déjalo, Marcial, te digo que no vale la pena. Lo de Manolo ya no tiene remedio y yo no quiero seguir aquí así. Pero Matías, aquí hay gente que le queremos mucho. Hombre, tú sí. Tú sí, yo sé que me tienes aprecio.
y que sepas que yo a ti te quiero como un hijo marcial. Pero tú eres joven, tienes tu vida, tienes a Eva y no vas a cargar a todas horas con un viejo. Bueno, no diga eso, ¿eh? Cuando era amigo de Manolo, pues era distinto. Salíamos, entrábamos, nos lo pasábamos bien, nos ayudábamos el uno al otro. En fin, es lo mejor, de verdad. Mira, hasta puede que consiga aprender a hablar inglés. Y a propósito de inglés, tómate una rosquilla de estas que están, de chúpase los dedos. Ay. Oye, esto, Marcial, hijo, solo te pido una cosa, que no se lo digas a nadie, ¿eh? No quiero que vengan a darme la lata. Mira, hoy mismo reservo el billete. Estás muy buena, Matías. Pero venga, hombre, despertaros ya. Casi un mal efecto, pero estiros ahí como tiesto. Poco de piedad. Llevamos toda la noche en vela. Piedad, venga. A espabilarse, que ya va siendo hora, va a empezar a venir la gente ya. Desde luego, es que no valéis para nada, ¿eh? Doña Paca, haga un cafelito, por el amor de Dios. Ay. Oye, esto yo sí, si no os importa, voy a cogerme el resto del día libre, ¿eh? Y estoy hecho polvo, de verdad. ¿Qué dice? Ni hablar del peluquerío mío. A ver quién me va a ayudar a mí a poner los angulplancha. Venga, va, me los curro yo, hala. Oye, que yo también estoy como él y... No, y yo también estoy, pero hay que currar. Venga. Pero bueno, hasta luego. Bueno, pero ¿qué pasó anoche? ¿Mucha juerga? Bah, lo normal. Sí. Ah, hola, Inma. ¿Laura? No. No sé, ahora se fue. ¿No marcho contigo? Te has ido a la reunión. Es que tú eres la única profesional. Vale. Hola. ¿Está por aquí Alberto? Alberto. Se acaba de ir. ¿A casa? Sí. ¿Igual le pillas todavía? Qué raro, ¿no? Pero se acaba de ver la moto ahí fuera. El casco, a ver. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Venga, hasta luego, ¿eh? Qué despiste tiene la chavalilla esta, ¿eh? ¿Qué? No sé. Hola, Ernesto. ¿Qué? ¿Al médico? A ver, aunque mi hijo no atienda aquí ya, yo sigo con mis achaques. Hola, Manolo. Hola. Oye, te sientas un momento y te atiendo enseguida. Gracias. A ver, Javier Ramírez. Soy yo. Don Borja Pradera lo está esperando, ¿eh? Oye, aquí hay más gente que otros días. Oye, Marcial, hijo, vas como loco, te estoy hablando. ¿Qué pasa? Pues que no tengo ninguna ganas de hablar con usted, señor Manolo. ¿Y qué te he hecho yo? Toma, llévale esto de a Luz. Está en consulta. Bueno, pues llévaselo a Marta o a quien te dé la gana. ¡Qué morro tiene! Mire, lo que le hacen a mis amigos es como si me lo hicieran a mí, ¿eh? ¿No le da vergüenza tener a Matías como le tiene? Es eso. ¿Y cómo crees que estoy yo? Pues haberlo arreglado, porque él lo ha intentado. Lo que pasa es que él no sabe. Oye, yo también lo he intentado. No, pues me da igual. Haberlo intentado más. Tanto orgullo. ¿Qué pasa? Pues que al final se va a Boston. ¿A Boston? Sí, a Boston. Para siempre. Corre, chutamos nuestra la pelota ahí. Vamos, chicos. Espera. Vamos a ver quién es.
Ay, qué bien, vale. Vigilad a Manu y a Elena un momento, ¿vale? Vale, vale. Que voy a ver esa. Hola, hijos. Echarle un ojo a vuestros hermanos. Venga. ¿Y este señor quién es? Es papá, tonto. No, es verdad, pero si nosotros tenemos padre, no me acordaba. Ay, qué gracioso, hijo. Si algún día dejo herencia, tendré en cuenta este momento, Checho. Bueno, ¿qué? Has tenido una guardia movidita, ¿no? Nah, aburrida. Bueno, pero digo yo que en tantas horas ahí te habrá pasado algo interesante, ¿no? Nah, calma, Checho, hijo. ¿Se ha muerto alguien? Hola, qué burra eres, Anita. Papá, cuando estabas en el centro de los alumnos contábamos historias. Pues verdad, al final resulta que esto de la UBI móvil es un rollo, ¿eh? Y encima viene agotado, es que no lo entiendo. No, si es que dicen que de no hacer nada te cansas más. Toma, esto. ¿Qué? Estoy durmiendo, hombre. Buenas noches, Pochelita. Verdurita, qué rica. Perdona que llegue tan tarde, es que hay unos clientes pesados de estos en el bar. De estos que no se van nunca, contando chistes. Y dice que iba uno al médico y le dice: doctor, que tengo los dientes amarillos, ¿qué hago? Pues póngase una corbata marrón. Poli, oye, dime. Que lo de las pruebas que me hicieron el otro día. Sí. Lo de la anemia, ¿ya saben lo que es? Bueno, es posible que sí. Es que dicen que se ve una masa. ¿Una masa? O sea, sí. Como una sombra por aquí debajo. Y que... ¿Y qué? Pues que tienen que hacerme una biopsia. ¿Una biopsia? Sí, o sea, ahora tienen que coger un poquitillo de tejido y analizarlo. Ya, ya. Bueno, yo creo que es una biopsia. Así.